Vecinos residentes de la delegación Gustavo Madero impidieron que un eucalipto de unos 20 metros de altura formara parte de los 7.000 árboles talados del Bosque de Aragón, el segundo pulmón más importante del Distrito Federal. Hemos estado nosotros apoyando de que ya no más cortadero, de allá de aquel lado lo dejaron bien pelón. Ya estaban del lado de donde está la iglesia azul, ahí hicieron un cortadero, que ahorita están reforestando, que a ver ahorita aquí están haciendo en esta área. Volver a hacer cortadero, si de por sí ya el bosque está sin árboles. Vecinos de la colonia y testigos de los hechos acusaron de que ayer viernes habían sido talados dos árboles cercanos a la ciclopista. El eucalipto marcado con el folio D092-H1 contaba con un dictamen de poda de restauración y limpieza por copa escasa y tronco inclinado. Y el eucalipto marcado con D094-H1 con el mismo dictamen pero por ramas muertas en la ciclopista, sin embargo se encontraron los troncos mutilados. Dicha especie de árbol, debido a su rápido crecimiento, frecuentemente se emplea en plantaciones forestales para la industria papelera, madera o para la obtención de productos químicos, además de su valor ornamental. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.